yo más o menos desde chico siempre me ha gustado el tema de ser médico. En mi familia no ha habido médico, es decir, yo no, mi familia no es de tradición de estar como lo típico. De hecho, a mí me preguntan muchas veces, ¿usted es de los Linares Zapatero, de los Linares médicos, de los Linares Pensi, que en Málaga hay muchos Linares? Y yo siempre digo, ninguno médico en mi familia. Soy la oveja negra de la familia, que soy el único que es médico. Mi padre tenía una zapatería aquí en Málaga, en calle Martínez, pero yo desde siempre sí que me ha atraído el tema, ¿no?, de la medicina y de ayudar a los demás, ¿no?, a través de ese campo. Porque yo me fui dando cuenta, conforme iba creciendo, que me gustaba trabajar con las manos. Y pues yo en mi casa, con mi padre, que era muy manitas también, mi padre, gracias a Dios, arreglaba muchas cosas, pues se rompía una persiana, podíamos desmontarlo, pues de pronto yo cogía y se rompía la lavadora y desmontaba, era capaz de montar la lavadora, mira que fallaba, pues si un manguito echaba agua, pues le echaba y lo arreglaba. Entonces me di cuenta que el tema quirúrgico me iba a gustar, y dentro de lo quirúrgico, pues la traumatología es una especialidad muy bonita, ¿no?, donde tú tienes mucha capacidad de ayudar mucho, mucho a la gente, de verdad, con materiales muy, muy nuevos.